Bueno, estamos tremendamente felices de haber podido ser los anfitriones de este Día del Medio Ambiente celebrado a nivel comunal, invitando a todas las escuelas y liceos de la comuna y sobre todo rescatar aquello que estamos realizando en nuestra escuela, que no pasa por un discurso, que no es solamente la teoría del medio ambiente, sino que tiene que ver mucho con la práctica, sobre todo lo que están encauzando hace mucho tiempo nuestros forjadores ambientales. Celebrar también la inauguración ya total y absoluta de nuestro punto limpio y por supuesto cada acción que nuestros estudiantes están desarrollando en apoyo y en esto que yo llamaría una conciencia ciudadana, ya porque hoy día parte de la ciudadanía es el cuidado del medio ambiente como una responsabilidad y un deber ojalá de todos. Esta actividad de hoy es el fruto del trabajo y del compromiso de nuestra comunidad escolar, no solamente del Club de Forjadores Ambientales, sino de toda la comunidad en general de la Escuela Hogar Charrúa. ¿Y a ustedes están en contra o a favor de la contaminación? Contra la contaminación. ¿Están contra la contaminación? Genial. ¿Y usan los basureros de color que están afuera de reciclar? Sí. ¿Para qué basura hay para botar afuera? ¿Qué tipo de basura? Están las normales de botar cualquiera. Están los de botar plástico, metal y cartón y papel.